Estamos en Stuart Causeway, esto es en la costa este, okay, de un poquitico más abajo aquí de Fort Pierce. He tenido que viajar, por supuesto, casi 200 millas desde la bahía de Tampa o cerca de la bahía de Tampa hasta la costa este, porque allá también nos está afectando mucho la marea roja. Vamos a intentar pescar algo para ustedes. Mientras tanto, así luce donde vamos a coger carnada. Tengo mi balde con mi atarraya y así va luciendo donde vamos a coger carnada. Por allá vamos a pescar. Y hay mojarra, amigos. Bueno, amigos, pues así luce donde vamos a pescar. Voy a tirar con las tres cañas grandes. Ahí están. Por supuesto, con las mojarritas. También he traído dos cañas más. Una con señuelo, con un pollito. Y otra para tirarla sin plomo. Aquí en la orilla para los robalos y eso. Vamos a preparar a ver qué pasa. Uno, amigos.
Miren cómo están, amigos. Wow. Miren esos yak, amigos. Wow, qué hermosura es. Quiere ir para arriba del muro de nuevo. Ah, tío, amigo, se lo llevó. Ah, herido. Beautiful. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Miren qué hermosura de gallego. Miren qué ejemplar, amigos. Ahí está. Súper bueno. Ahí está, amigos. El viaje valió la pena. Claro, ustedes.
pero igual vamos a seguir probando. Bueno, amigos, al parecer es otro yak grande. Vamos a ver. Good one. Good. Wait. Pues ahí está, amigos, otro más. Okay. Ni modo, sigamos probando a ver qué tal. Pues así va el cooler, amigos. Ahí está, amigos, una mantarraya. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Aquí tenemos lo que hemos agarrado hoy. Fueron tres yak grandes y dos mantarrayas. También el que se me fue también en la mañana debió haber estado así como de este tamaño, igual de grande. Y nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero, amigos.